is gonna take its toll on you and all of your stuff. Just when you think you're getting over. Anota los ingredientes que vas a necesitar. Pausa el vídeo si lo necesitas y vente conmigo a cocinarlo. Es más divertido si se hace en compañía. Bienvenido, bienvenida a mi cocina. Después de unos cuantos percances, mano pillada, masa brisa fresca no tan fresca, batidora rota, por fin pude hacer la receta. Así que perdonadme si estoy un poco torpe. Hacía ya mucho tiempo que iba detrás de ella. Así que sin más, os muestro la receta escogida. Al final tuve que hacerla con hojaldre, ya que tal como os contaba, la masa que compré no hacía más que romperse y ni se dejaba manejar. La masa también la podemos hacer, pero como siempre vamos con prisas y cuesta mucho encontrar el tiempo para hacerla, es mejor utilizar la masa quebrada que se puede comprar ya preparada. Eso sí, comprad una de buena calidad. Para el puré, compré ya la calabaza limpia y cortada. Mientras preparamos el puré, dejadme que os comente que no se os olvide suscribiros a mi canal y darle a la campanita. Es importante que lo hagáis para así no perderos ninguna receta. Cortamos en cuadrados la calabaza que, tal como os comento, ya compré pelada y sin semilla. Cuanto más uniforme es mejor. Evitaremos que la cocción quede desigual. Colocamos los trozos de calabaza en un recipiente de cristal apto para el microondas. Tapamos con papel film y lo ponemos durante 10 minutos a potencia máxima. Una vez tengamos listo el puré de calabaza, nos ponemos con la base de nuestra tarta. Lo primero es preparar el molde donde lo vamos a hacer. Lo engrasamos bien con mantequilla o aceite de oliva. Así nos será más fácil de desmoldar. Si tienes un molde con base desmoldable, no dudes en utilizarlo. Precalentamos el horno a 190 grados centígrados. Sacamos la masa de hojaldre del frigorífico y la extendemos sobre el molde. Con la ayuda de nuestras manos vamos colocándola correctamente hasta que se ajuste al molde. Y con la ayuda de nuestros dedos vamos dándole forma. Puedes ayudarte también del palo de una cuchara de madera. Pinchamos la base con un tenedor. Colocamos unos garbanzos para que la masa no suba al hornear y horneamos siguiendo las indicaciones del fabricante, más o menos unos 15 minutos o hasta que la masa adquiera un color dorado. Mientras esperamos a que la base esté lista, nos ponemos con el relleno de nuestra tarta. En el vaso del robot de cocina vamos a echar todos los ingredientes menos el puré de calabaza. El azúcar, la nata, la leche, los huevos, las especias y una pizca de sal. Da igual el orden en que lo pongas. Batimos todo hasta que quede bien integrado. Agregamos el puré de calabaza y batimos ligeramente solo para que se mezcle. Colocamos esta mezcla en una olita y cocinamos a fuego lento durante unos 8 minutos o hasta que la mezcla parece que espesa un poco. Hay que remover constantemente.
seem to be enough. Good things fade too easy. Shadows never rest. Sacamos la masa del horno, retiramos la base del molde, agregamos la mezcla anterior y volvemos a hornear durante unos 30 minutos o hasta que el relleno esté casi cuajado. Para comprobarlo, movemos un poquitín el molde y si el centro del pastel se mueve ligeramente, solo un poco, es que está lista y podemos ya sacarla. Dejamos enfriar sobre una rejilla para que termine de cuajar el relleno. Hay que tener en cuenta que este pastel debe haber reposado al menos unas 2 horas antes de servirlo. Un buen acompañamiento puede ser nata montada, que le aportará frescura y cremosidad. Disfrutadlo. Gracias por acompañarme y haber llegado hasta aquí. No olvides suscribirte, activar la campanita, comentar y darme un like. Es completamente gratis. Solo voy a pedirte que me visites de vez en cuando. Nos vemos en el próximo vídeo.